encontramos en la localidad de Kennedy, en el centro de capacitación, donde ofrecemos cursos de panadería, confecciones, informática y belleza. Buscamos, junto con esa formación técnica, ofrecemos un proceso de formación psicosocial y espiritual, y buscamos que estas personas se capaciten y se valgan por sí mismas, se valoren como personas, como seres humanos, y saliendo de aquí ellos puedan, incluso estando dentro del proceso, se sientan valorados como persona y que esto les traiga beneficios para sí y para sus familias. Lo que buscamos de esas personas es que sean personas emprendedoras, que salgan adelante, que dejen atrás su condición de desplazamiento y se conviertan en personas útiles para la sociedad. El Zucca para mí significa haber encontrado un nuevo hogar, porque él me ha ayudado mucho en los momentos más difíciles que he tenido que pasar en mi vida. Para mí Zucca significa mi segundo hogar, mi apoyo, donde nos dan capacitación, donde nos ayudan a crecer, donde nos ayudan a seguir viviendo, olvidando todo lo que nos ha sucedido malo y aprendiendo a asimilar todo con optimismo. Le agradezco el apoyo y la capacitación que me ha brindado a mí. Gracias al apoyo que me han brindado, estoy montando mi propio proyecto y mi empresa. Le agradezco el acogimiento que ha tenido con nosotros y por las enseñanzas que nos han brindado, porque de ellos hemos podido superar muchas cosas. Yo le agradezco el apoyo que nos han brindado emocionalmente, espiritualmente, nos han ayudado a crecer intelectualmente, a creer en nosotros, a tener fe, a olvidar lo malo, las cosas negativas, a ser más optimistas y a creer en nosotras mismas. Le agradezco a Zucca el acogimiento que me dio desde el primer día que llegué, desde que uno entra hasta cuando está en sus clases. La gente lo trata a uno con amor, con cariño, se siente uno que uno como persona vale mucho. Soy una de las tantas personas que ha sido beneficiada sobre el Zucca, y agraciadamente por mi comportamiento, en el tiempo que llevo acá me dieron la oportunidad de poder estar trabajando con la fundación. Soy la persona que le doy la cara bonita a la fundación, les abro, los recibo con mucho amor y brindarles ese cariño que a todos nos hace falta y que aquí en esta fundación nos sobra. Que colaboren, sigan colaborándole a Zucca, nos sigan colaborando, porque igual seguimos ahí, porque queremos seguir aprendiendo. Yo le pediría a la sociedad que apoye a la Fundación Zucca, porque de ellos, de que les ayuden, depende de que nosotros crezcamos, aprendamos y sirvamos en esta sociedad, aportando también a aquellos que necesitan. Porque es una fundación que necesita más apoyo, que a pesar con los pocos recursos que tiene, trata de ayudar a mucha gente a salir adelante y a que sea alguien y que tenga un proyecto de vida. Bueno, a la sociedad le pedimos que no, o sea, somos como bichos raros, ¿no? Porque resulta que cuando nosotros llegamos acá es María Victoria Valencia de desplazado. Nosotros no somos esa clase de personas, somos personas con muchos valores, con buenas familias, tratando de salir adelante, que estuvimos en una guerra que no nos correspondía, pero aquí estamos. Llegamos a una entidad donde realmente nos apoyan, donde nos brindan mucho cariño. Necesitamos que colaboren más a la Fundación Zucca para que otras personas se beneficien de esto.